buenos días, ¿cómo te encuentras esta mañana? Estoy muy contenta de poder estar un domingo más, que aunque es en línea todavía, de todas maneras lo disfruto demasiado. Tengo el privilegio de hacer este trabajo y por medio de él tener contacto con muchos de ustedes, así que quería aprovechar para darles las gracias nada más por todo lo que hacen, porque sé que han hecho muchos de ustedes un esfuerzo por grabarse o por mandarnos videos y agradecimientos o palabras de ánimo, palabras de bienvenida, y eso es hacer iglesia fuera de las cuatro paredes, y estamos súper agradecidos con Dios y con ustedes porque lo pueden hacer. Es un privilegio estar en el lugar en donde me encuentro para poder extenderme a ti y aprovechar este tiempo en algo nuevo que me encantaría que hiciéramos. Yo sé que somos una iglesia súper agradecida, así que me encantaría tomar un tiempo en este lobby para nada más empezar a crear un poquito de fiesta, y queremos tener un momento de celebración junto contigo. Y tú dirás, bueno, Mariby, ¿cómo es que vamos a celebrar si está la pandemia, si está el temblor en la Ciudad de México, si vienen unos polvos del Sahara, que se levanta una tormenta? No sé, están sucediendo muchas cosas alrededor del mundo y esto puede ocasionar temor y ansiedad en tu vida, pero yo quiero que aprovechemos este momento como iglesia para crear un momento de celebración. Y mientras yo hago esto, me encantaría que tú, ahí en donde estás en casa, empezaras a poner tus comentarios sobre qué es lo que tú y tu familia están celebrando en casa, qué es lo que están agradeciendo a Dios, qué es lo que Dios ha respondido en cada una de las situaciones específicas de ustedes como familia. Aquí tengo algunas personas que nos estuvieron haciendo llegar sus momentos de celebración. Tenemos a unos amigos, Emanuel y Daniela, ahí desde su casa. Chicos, ¿cómo están? Hace poco estuvieron en el lobby conmigo. Ellos dicen que están agradecidos por el staff y el equipo de trabajo que hace posible que las transmisiones lleguen hasta sus casas. Yo creo que hablo por todos. Ha sido muy, muy difícil, ha sido muy retante, pero yo creo que hablo por todos al decir que ha sido muy satisfactorio poder sacar adelante la iglesia, ¿no? Y nada, qué bueno saber que la están disfrutando y que están agradecidos. También tenemos a Marco y Nancy, ellos dicen que están agradecidos por la salud en su familia. Wow, yo creo que ahorita podemos muchos de nosotros disfrutar de salud, y nada, hay que darle a Dios toda la honra por eso. Celebramos también junto con Marianne Peraza. Ella estaba comentando que ella inició la pandemia con una oración porque su familia, literal, todos habían perdido el trabajo. Ella hablaba de Tony, de la esposa de Tony, Mariana. Ana y Ernesto también habían pasado una situación difícil. Entonces dice ella que ella se armó de valor, comenzó a orar y les dijo a sus hijos y a su esposo, espera un milagro en medio de esta pandemia. Y ella dice que está agradecida porque su oración fue respondida y que ahora puede dar gracias por eso que Dios hizo. ¡Qué increíble! También Valeria Herrera dice que ella ha visto la mano de Dios y su fidelidad en personas que se han infectado con este virus y que han salido adelante. Y eso es increíble, qué bueno que podemos ver la mano de Dios actuando en la salud, incluso de miembros de nuestra iglesia, que eso me lleva a mandar un saludo a nuestros amigos, la familia Valenzuela, les amo. Ellos están muy agradecidos con Dios porque ya pasaron este momento difícil. Para los que no sabían, ellos estuvieron pasando por esta enfermedad del COVID y ahorita podemos decir que gozan de salud, que Dios ya los sanó, que ellos ya están al otro lado del puente, y estamos muy felices. Y familia Valenzuela, celebro junto con ustedes, y yo creo que tenemos una iglesia que celebra junto con ustedes también. Paola me estaba comentando, tengo la oportunidad de trabajar con ella, y ella me decía que fue un momento muy difícil, que fue un momento de mucha prueba, de mucha dificultad, de mucho dolor, pero ahora pueden decir que Dios ha sido fiel. Increíble, celebramos con ustedes. También tengo aquí a Marco. Marco Aguirre, me encanta lo que nos dijiste, Marco. Él dice que él está agradecido por el amor de Dios hacia su familia. Él nos comentaba que su familia, a través de esto, de que estamos haciendo iglesia en línea, se ha acercado a Dios, y yo creo que ese es un momento para celebrarlo como iglesia, pero también yo creo que hay una fiesta, Marco, en el cielo por esas personas que se están acercando a conocer más de Dios. También tengo aquí... Nadia dice, yo estoy
agradecida con Dios por la provisión. Ella comenta que no ha tenido trabajo durante todo este tiempo y aún así Dios ha visto ella la mano de Dios y Dios ha sido fiel en finanzas, en que no les ha faltado nada de comer y eso es digno de celebrarse. Creo que es el caso, familia e iglesia, de muchos de nosotros que podemos decir, Dios ha sido fiel y he visto su mano de poder en mi casa y en mi familia. Y también un saludo, aprovecho para mandar un saludo, también son unos primos, Oscar y Mariana, la familia Romero Pardo, ellos están agradecidos y fíjense, nos miran desde Phoenix, un saludo para allá. Ellos están agradecidos con Dios porque Mariana, como todos ustedes saben, se cerraron las garitas y no podían pasar, entonces ella está agradecida porque pudo cruzar y estar junto con su esposo. Yo sé que no ha sido fácil, iglesia, pero podemos celebrar esto y muchísimo más. Yo estoy segura que tú tienes una historia. Yo tengo muchas historias en esta pandemia que puedo dar agradecimiento de si puedo tomar un momento de celebración. Y nada, quería nada más tomar este tiempo para que todos juntos pudiéramos celebrar con nuestros hermanos en sus casas y que ellos están pasando por estos increíbles momentos de respuesta de parte de Dios. Iglesia, yo en lo personal quiero agradecer porque tuvimos un tiempo increíble en la colecta de todos estos bienes que vamos a donar tanto al sector salud como a algunas familias que podamos ver que tengan alguna necesidad de alimento. Gracias porque has sido fiel tanto en tus finanzas, pero también en las actividades que hemos hecho y esta es una de ellas. Aunque aún no hemos llevado los alimentos y este detallito para las personas del sector salud, lo vas a ver muy pronto en una de nuestras reuniones. Aunque no lo hemos hecho aún, podemos, gracias a ti, hacer eso y más. Así que, iglesia, te invito a que continúes siendo generoso con tu tiempo, con una palabra de aliento para un amigo, con estar a tiempo en las reuniones, eso nos muestra también un corazón generoso, y también con tus finanzas. Gracias porque lo haces, gracias porque tú eres el motor de nuestra iglesia y estamos súper contentos. Así que nada, iglesia, me encantaría dejarte con unos anuncios y después de ahí te invito a que dispongas tu corazón para que alabes a nuestro Dios junto con nosotros. Nos vemos en un momento, iglesia. Un domingo más en línea, familia, y te extrañamos muchísimo, pero estamos seguros que algo especial hará Dios este día. ¿Por qué no cantas junto con nosotros y damos gloria y honor al único digno de nuestra alabanza y adoración? Porque él borró.
sorpresa para mí. En presencia de quien viene contra mí, cuerpo y sangre vertiste tú por mí, así peleo mis batallas. Tú preparas una mesa para mí, en presencia de quien viene contra mí, cuerpo y sangre vertiste tú por mí, así peleo mis batallas. Quiero oír tu voz, te escucho.
escucho, Señor. Mi atención te entrego, a tus pies yo espero. Aquí quiero estar, mi corazón anhela más de ti. Haz algo nuevo en mí, en ti me entrego, Dios. Todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy en tu presencia. Oh, oh, oh. Aliento en mi ser, tú sacias mi ser. No hay duda alguna de tu amor y tu afecto. No hay nada igual. Mi corazón anhela más de ti. Haz algo nuevo en mí, a ti entrego, Dios. Cautivado por tu voz, mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy en tu presencia. Oh, oh, oh. Haz tu voluntad
conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy en tu presencia. Iglesia, qué increíble tiempo acabamos de pasar en la presencia de Dios. Yo lo disfruté mucho, amor. ¿Tú? Pues yo también, la verdad que es increíble cómo podemos conectarnos con nuestro Señor a pesar de que no estamos en las cuatro paredes de la iglesia, sino hacemos de nuestro hogar nuestro santuario y poder adorar juntos a nuestro Dios. La verdad que pasamos muy buen tiempo. Yo pasé muy buen tiempo. Y yo creo que eso es lo padre y lo interesante, y aquí cabe mencionar y recalcar que tú eres la iglesia, así nosotros es, somos sí. La iglesia, no el edificio, y a cualquier lugar o en cualquier parte en donde nos encontremos, la presencia de Dios está con nosotros, dice su palabra, lo creemos, y somos iglesia en cualquier sitio, así sea en la sala, sea en la cocina, en cualquier lugar de nuestro hogar. Sí, así que... sigamos adorando iglesia cada domingo o cada martes o cada tiempo que tengamos de reunión, o tú en tu intimidad tomen un tiempo para adorar. No nos esperemos, ¿no?, a las reuniones que tenemos como iglesia, sino es tan importante adorar a nuestro Padre y siempre estar agradecidos, y una muestra de nuestro agradecimiento es adorándolo con palabras que habla una canción, pero también con nuestros propios cánticos de alguna palabra, algo que queramos expresarle a nuestro Dios. Así que yo estoy bien contenta, estoy bien también por poderle saludar otro domingo más a través de las pantallas. Increíble, yo creo que estamos disfrutándolo demasiado. Quiero también darle las gracias a la iglesia por su generosidad. Creo que lo que pasamos este viernes y sábado recibiendo de sus donativos en especie, ¿verdad?, o con sus finanzas, gracias, porque esto va a ser parte fundamental para poder ayudar y bendecir la vida de familias con una despensa que puedan necesitar, y también honrar la vida de todas aquellas personas que están trabajando en el sector salud, que arriesgan sus vidas para a traer, no sé, alivio, para ayudarnos, no solamente a los médicos, enfermeras, sino a todo el personal de los hospitales. Así que gracias, porque es fundamental lo que tú haces, iglesia. Así es, y ya sabemos que Mariby lo mencionó hace unos minutos y les dio las gracias, pero nosotros como pastores queríamos también darles las gracias personal, mente, aunque no estamos en persona, por su generosidad. Creemos en eso, en ustedes, y no nos han defraudado y no lo han hecho pues este proyecto que tenemos de Amando Mi Ciudad, y probablemente más adelante tengamos más proyectos. Así que pues estén al pendiente y recuerden, claro, que la generosidad tampoco se detiene, iglesia. Debemos de seguir sembrando, no solo con nuestras palabras, sino con nuestras acciones, con nuestro esfuerzo, con nuestro dinero. Claro. Y ahorita la sociedad, la gente, hay mucha gente que necesita, sí, no solo palabras de fe, no solo palabras de ánimo, no solo palabras de aliento, sino también necesitan a un alimento que no solo fortalezca su alma, sino también sus estómagos y su salud, ¿no? Genial, yo creo que podemos hacer mucho juntos. Y obviamente juntos somos mejores. Así que estate atento a lo que estaremos haciendo también en las próximas semanas. Me gustaría, antes de... sé que estamos desesperados por recibir la palabra de Dios y hay una sorpresa también para ello. Pero antes me gustaría que oráramos como iglesia por algunas de las situaciones que estamos atravesando como sociedad. Y el Salmo 116 viene una promesa padrísima, y dice lo siguiente: amo al Señor porque escucha mi voz y mi oración que pide misericordia. Muchos de nosotros estamos pidiendo misericordia, clamando a nuestro Dios. Debido a que Él se inclina para escuchar, oraré mientras tenga aliento, mientras tengamos vida. Necesitamos estar orando, clamando y buscar el conectarnos con Dios. Que mi alma descanse nuevamente, porque el Señor ha sido bueno
conmigo. Y me encanta esta palabra, es una promesa de Dios que Él escucha, que está atento a nuestras necesidades. ¿Por qué no oramos y ahí donde tú estás, por qué no cerramos nuestros ojos y le decimos, Señor, gracias por lo bueno y maravilloso que has sido con nosotros? Señor, sabemos que podemos descansar en ti, en tus promesas. Señor, podemos descansar en quien tú eres. Y a pesar, Dios, de que estamos o continuamos atravesando, Señor, tiempos duros y difíciles, hemos visto tu mano, Señor, proveyendo a nuestras vidas, Señor, trayendo el sustento sobre nuestras mesas, Señor, y podemos declarar que no nos ha hecho falta nada. Gracias, gracias. Oramos por aquellas personas, Señor, que han sido afectadas por este virus de alguna u otra manera, Señor, que su salud ha sido mermada. Te pedimos que tú fortalezcas sus cuerpos y puedas sanarlos. Oramos por paz en aquellas personas que han perdido, Señor, un ser querido, que tú puedas abrazarlos y hacerles ver, Señor, que tú tienes control de todas las cosas y que tú estás al tanto de sus vidas. Oramos por la situación económica de nuestro país para que tú puedas sanar nuestra economía. Tú eres el que sostiene nuestras vidas y tú usas muchas personas y recursos, empresas, Señor, pero al final dependemos de ti y oramos por aquellos que necesitan el sustento para que puedas, Señor, usar iglesias, personas, familias, Señor, para poder proveer al necesitado. Y finalmente, Señor, oramos por paz y por tranquilidad. Señor, que esto no nos robe la paz, al contrario, Señor, que nos haga más fuertes en nuestra fe, Señor, y que podamos creer y confiar que tú estás obrando y que todo esto, Señor, pasará pronto y que nuestras vidas, Señor, serán fortalecidas de una forma especial. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, Señor. Amén. Amén, Dios. Amén. Gracias a Dios por sus misericordias, que a pesar de todo esto que estamos viviendo, son nuevas cada mañana y no se detienen. Tampoco las misericordias de Dios no se detienen para nosotros. Y bueno, iglesia, no sé cuántos han disfrutado este mes que hemos tratado de hacerlo un poquito más dinámico, un poquito más versátil, no para entretenerlos, sino nada más para darles un poco de dinamismo. Amor, ¿tú los has disfrutado este tiempo? No, yo súper, me ha encantado, de verdad. Cada domingo es una sorpresa y eso está genial. Y cuéntanos ahí en el chat qué te parece, te ha gustado este mes, lo que hemos tratado de traerles a ustedes. Para el próximo mes ya estamos preparando qué más cosas podemos hacer diferentes. Y pues obviamente la palabra esa no va a cambiar, siempre va a haber una palabra fresca, edificante, claro. Para sus vidas. Y como decíamos, hoy no es la excepción, todavía estamos en junio y hay sorpresas. Y hoy, este domingo, Omar, el pastor, no va a compartir. Y cuéntanos, amor, ¿quién va a compartir? Bueno, este estamos de manteles largos porque nos acompaña Marcos Quiñones de la iglesia Ancla. Wow. Estamos muy contentos y yo creo que Dios va a hablar a nuestra vida. Así que prepárate, estate cómodo ahí en tu sillón, en la silla, donde te encuentres. Y lo mejor de todo, abre el corazón para la palabra de Dios que seguramente ministrará nuestras vidas en este día. Así es, iglesia, así que sin más de más ni más de más, preparemos nuestro corazón para recibir la palabra que Dios tiene esta mañana para nosotros. Hola, hola, mi nombre es Marcos Quiñones y el día de hoy tengo el honor y el privilegio de poder estar en Centro Amistad y Vida en Agua Prieta, Sonora. Gracias a sus pastores tan hermosos y tan lindos de confiarme el día de hoy traer una palabra. Entonces, estoy contento de hacerlo, estoy contento de compartir con ustedes. Y antes de iniciar la plática, quisiera celebrar a sus pastores. Gracias por hacer lo que hacen, gracias por aún en medio de estos tiempos seguir trayendo una palabra fresca a su iglesia. Entonces, quiero animarte, si tú estás viendo esto y eres parte de la congregación, mándale un mensaje en la semana al pastor dándole las gracias, porque aún en medio de este tiempo, donde es tiempo de incertidumbre, él trae una palabra para ustedes.
Mi nombre es Marcos Quiñones una vez más y yo nací en Ciudad Juárez, Chihuahua, México, pero crecí en El Paso, Texas. He servido al Señor toda mi vida. Desde niño he estado sirviendo al Señor y ha sido una gran, gran aventura. Y quiero decirte que servir al Señor es una gran aventura. Pero hace 4 años me mudé a Tijuana, Baja California, donde estoy aquí ahorita y junto con mi pastor Esteban Grassman plantamos una iglesia que se llama Iglesia Ancla. Cuando tú vengas eres más que bienvenido y esta iglesia ha sido una bendición. Hemos podido en 4 años desarrollar 4 ubicaciones en diferentes lados de la ciudad, una en Tijuana. Entonces por el favor y la gracia del Señor, es por su amor y su fidelidad y aquí conocí a mi esposa, aquí me casé, de hecho te estoy mandando este video desde mi casa, de mi casa a tu casa. Y la verdad ha sido buen tiempo estar aquí en Tijuana. Cuando tú vengas por acá, puedes venir a Tijuana. Y el día de hoy vamos a estar hablando de un versículo que está en Romanos. Hace 4 años yo pasé por un tiempo medio difícil en mi vida. Esos tiempos difíciles donde dices, nomás falta que me llueva sobre mojado y... Así sucedió hace 4 años. Estaba en una temporada de mi vida donde, bueno, un poquito más de 4 años, 5 o 6 años. Perdí mi trabajo, perdí amistades, perdí una oportunidad que tenía de ministerio, muchas cosas. No sé si has estado en ese momento donde dices, ¿qué pasó? Como que todo se acabó en una semana, 2 semanas. Y así me pasó hace 5 o 6 años y fue un momento muy difícil para mi vida. Un momento muy difícil de incertidumbre, un momento muy difícil de preguntas, de cuestionamientos, de decir, ¿en verdad me amas, Dios? Y en medio de este tiempo, en medio de este a lo mejor desastre en mis emociones, hubo un versículo que fue un pilar, hubo un versículo que fue un estandarte en mi vida. Y es el versículo que vamos a estar hablando el día de hoy. Entonces, si tú estás pasando por este tiempo de incertidumbre o de preguntas o pasando por tragedia a lo mejor, yo estoy convencido que este versículo te puede bendecir y esta plática te puede bendecir. Y este versículo está en Romanos 12:2. Dice lo siguiente: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Ahí donde estás, ¿por qué no repites después de mí esto? Sí, yo sé, puede ser un poquito incómodo, pero repite después de mí esto. Di conmigo: buena, agradable y perfecta. Muy bien, oramos e iniciamos. Señor, te doy gracias por esta oportunidad de compartir tu palabra, Señor. Gracias por esta oportunidad de poder traer un poco de luz, Señor, a esta comunidad tan hermosa, Señor. Te pido, Señor, que tú como que apagues mi voz, pongas en off mi voz y que tu Espíritu Santo pueda hablar a través de mis labios. Recibe el lugar más alto en esta plática, Señor, y que pueda esta plática y este mensaje llegar a los corazones y a las casas de las personas que están viendo. En tu nombre oramos. Amén y amén. Este versículo nos enseña que las intenciones de Dios para tu vida, los planes de Dios, los deseos de Dios para tu vida son buenos, son agradables y son perfectos. Inicia diciendo que son buenos. Entonces, la voluntad de Dios para tu vida es buena. Significa que no es mala. No es mala la voluntad de Dios para tu vida. Las intenciones de Dios, los procesos por los que pasamos de parte de Dios son buenos. De hecho, cada vez que tú ves esta transmisión, cada vez que alguien se conecta a un mensaje, algo bueno va a suceder. Aún si eres confrontado con la palabra, aún si hay palabra que dices, ay, me dolió, eso significa significa que va a ser algo bueno para tu vida, que va a transformar una área de tu vida, porque las intenciones de Dios para tu vida son buenas. Ahora,
Ese es el reto con pensar que las intenciones de Dios para mi vida son buenas. Ese es el reto. El reto es, lo bueno de Dios no siempre se ve como lo bueno mío, ¿sí? Por ejemplo, a lo mejor un noviazgo, una relación que tú dices, ¿qué es lo que yo quiero? Y Dios dice, no, tienes 12, espérate, hasta que cumplas más edad. Entonces, la voluntad de Dios es buena, pero a lo mejor nosotros pensamos que lo que nosotros pensamos es bueno. Yo crecí en un hogar donde cuando yo nací, mi papá se discapacitó la espalda. Entonces eso significó que por muchos años no había mucho dinero en mi casa, no había mucho ingreso, no había mucho, no era como que yo podía pedir cosas porque pues, no había dinero. Y aún así mis papás hicieron un esfuerzo por darnos lo mejor, pero mi papá se discapacitó, entonces no trabajaba ahí como podía, hacía algunos trabajos de refrigeración que era lo que él se dedicaba, y entonces él se discapacita y queda completamente sin poder trabajar. Mi papá fue drogadicto toda su vida hasta los 40 años. A los 40 años entrega su vida a Cristo. A los 41 le sucede esto. Y él con un corazón agradecido y un corazón aún en medio de esta circunstancia, en agradecimiento al Señor, empieza centros de rehabilitación para drogadictos y alcohólicos. Entonces, ¿cómo podría ser que esto era bueno para mi vida? O sea, ¿cómo podría ser que las intenciones de que mi papá no podía trabajar, no podía ser proveedor como quisiera en la casa y empezar un centro de rehabilitación, cómo podría ser que eso fuera bueno para mi vida? Por mucho tiempo me lo pregunté. Y la Biblia dice en Romanos 8:28, dice lo siguiente: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Te puedes preguntar el día de hoy, ¿cómo es que esta cuarentena es buena? ¿Cómo es que este 2020 es bueno si pareciera que estamos en junio y pareciera que se cayó todo el mundo, ¿no? Que todo lo que no vivimos de los últimos 100 años están viviendo este 2020. ¿Cómo puede ser que esto es bueno para mi vida? A mí quiero decirte que sí es bueno. Y ahorita te voy a explicar cómo. Entonces, la voluntad de Dios para tu vida y mi vida es buena. Y luego también es agradable. Eso significa que va a ser de agrado para ti. Te va a gustar. La Biblia dice en Eclesiastés 3:11. Dice, sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Todo lo que el Señor, lo que viene de parte de Dios, es bueno, y es agradable, te va a gustar. No sé si alguna vez has probado una fruta que es, que está inmadura, que no está en el tiempo correcto y es agria, ¿verdad? No sé si te guste, pero a mí no me gusta una fruta agria. Entonces, de repente la muerdes y está agria, está dura. Pero cuando pruebas una fruta en el tiempo correcto, el sabor es hermoso. Y más o menos así es la voluntad de Dios. Todo fuera de su tiempo. No es tan bueno, pero en el tiempo, en el reloj del Señor, esto es bueno. Entonces, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, di conmigo perfecta. Esto significa que es exacta, que está cortada exactamente para tu vida. Vemos en la Biblia la historia de Saulo. De Saulo, todo un tiempo siendo un sicario de los cristianos, toda una vida siendo un estudioso para poder contradecir las enseñanzas de Jesús. Pero de repente tiene un encuentro personal con Jesucristo y Saulo y ahora Pablo está en el tiempo perfecto para evangelizar y reenseñar las enseñanzas de Jesús, o las enseñanzas de la palabra de Dios. Y aún en la cárcel, estando Pablo en la cárcel, Pablo encerrado, en tiempos de angustia, en tiempos de desesperación, más o menos como los tiempos que vivimos ahorita de cuarentena, él escribe un versículo que es un pilar para muchos de nosotros. Él escribe este versículo que es: todo lo puedo en Cristo
¿quién me fortalece? ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es perfecta. Pero estaba en la cárcel. Sí, pero él pudo escribir unas palabras, unos renglones que a ti y a mí por años y años han sido de bendición. Él también escribe esto de la cárcel. Estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Ves? La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Quiero decirte esto, que aunque tú hayas crecido en un hogar disfuncional, aunque tú hayas crecido en un hogar donde no hubo mucho ingreso, o aún si estás en este momento donde no hay mucha provisión, quiero decirte que la voluntad de Dios es perfecta para tu vida. Ahorita a lo mejor no lo entiendes, a lo mejor ahorita no lo ves, a lo mejor ahorita dices, no sé qué, dices, a lo mejor dices, ¿para qué nací? Pero quiero decirte que la voluntad de Dios para tu vida es buena, es agradable y es perfecta. Aún en medio de esta pandemia, aún en medio de esta cuarentena, aún en medio de estos procesos, la voluntad de Dios para tu vida es perfecta. Entonces tú puedes preguntarte, ajá, pero ¿cómo le hago para entender eso? ¿Cómo le hago para que yo pueda decir, ah, ya entendí que la voluntad de Dios para mi vida es perfecta? Este versículo nos da una fórmula que está dividida en dos partes. Esta fórmula está dividida en dos partes y ahí te va la fórmula para entender cómo la voluntad de Dios para tu vida es buena, es agradable y es perfecta. ¿Listo? El versículo dice esto: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, deje que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, no imiten las conductas de este mundo y dejen que Dios los transforme al cambiarles la manera de pensar. Entonces, aprenderán a conocer la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta es la fórmula. Número uno, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Imitar significa esto, es hacer exactamente lo mismo. Imitar significa hacer exactamente, replicar. Este versículo dice, no repliques los comportamientos de este mundo. Otra versión dice, no te adaptes a este mundo. Básicamente esto significa esto. Es como si vas a un trabajo nuevo y tienes 2-3 meses y alguien te dice, oye, ¿ya te adaptaste a este trabajo? Lo que están preguntando estas personas, están preguntando, oye, ¿ya te pareces a uno de los del trabajo? ¿Ya haces lo mismo que hacen los de tu trabajo? Estoy hablando de, por ejemplo, si entras a una carpintería y es, oye, ya sabes cortar como todos los demás, ya sabes martillar como todos los demás. Eso significa adaptarte. Y quiero decirte, es muy fácil adaptarnos a este mundo. Es muy sencillo adaptarnos a las cosas malas de este mundo, al proceso de pensamiento de relaciones amorosas de este mundo, a los pensamientos económicos de este mundo, al pensamiento del que no tranza, no avanza, al pensar que si tengo más dinero valgo más. Y nos empezamos a adaptar a este mundo a través de todos estos pensamientos. Pero a este versículo nos dice, no te adaptes, no imites las costumbres de este mundo. No dejes que tu vida se contamine con las cosas de este mundo. Entonces, la primera parte de esta fórmula es, no te adaptes a este mundo. La segunda parte de esta fórmula es, dice, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, ¿qué hago si no estoy? ¿Qué hago si tengo estos pensamientos? ¿Qué hago si no puedo entender cómo Dios puede ser bueno en medio de esto? La fórmula, una vez más, es no te adaptes a este mundo. Y la segunda es, deja que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Quiero decirte esto, y necesitamos tú y yo renovar nuestros pensamientos. De hecho, si tú y yo cambiamos nuestros pensamientos, podemos cambiar nuestra manera de vivir. No lo digo yo, no lo dice la psicología, lo dice la palabra. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. La mente es una arma sumamente poderosa. Sumamente poderosa. No sé si alguna vez has estado en tu casa
y de repente no llega tu esposo, no llega tu esposa, no llegan tus hijos, no llegan tus papás, y estás ahí, estás frustrado y estás a lo mejor un poquito angustiado, y empiezas a crear el escenario más horrible del universo, ¿no? Ya, es que si tuvo un accidente, y que si le pasó algo en el camino, y empiezas tú en tu mente a crear, a hacer un pozo, empiezas a hacer un hoyo, una cueva de oscuridad, y la empiezas a hacer palazos de ahí, ¿no? Y empiezas a crear ese, es que si le pasó esto, y que si, y de repente pasan 10 minutos y estás dentro de una cueva con miedo, con angustia, le estás marcando y no te responde, y estás frustrado, frustrada, y dices, ¿qué está pasando? Y te estás todo frustrado. Y nada más a los minutos te escribe o te habla esa persona, tu hijo, tu ser querido. Hey, perdóname, no traía celular, pero ya cargué mi celular. Y tú, en 10 minutos creaste toda esta novela dentro de tu mente. ¿Por qué? Porque la mente es una arma poderosa. Por eso hay una lucha todos los días por tus pensamientos. Hay una lucha todos los días por tus pensamientos. Y aquí es donde quisiera aterrizar un poco. Necesitamos aprender a cambiar la manera en que pensamos. Necesitamos aprender a cambiar nuestros pensamientos. ¿Ves? Los pensamientos son como, imagínate unos ladrillos, y estos ladrillos van formando un pilar, y ese pilar puede ser un pilar bueno y un pilar malo. Entonces imagínate que creciste y tus papás siempre te dijeron no hay. Entonces en tu mente se empezó a crear este castillo de que no hay. Y de repente querías algo, había una necesidad de la escuela, algo que necesitabas, y es que no hay, mijo. Y pum, ese ladrillo. Y llegas a la adolescencia y oye, pues me gustaría un pantalón, porque todos en la escuela están usando pantalones de esta moda, y es que no hay, y pum, otro ladrillo. Y de repente agarras un trabajo y dices, pues bueno, aquí con este trabajito, y que acabo en mi casa nunca hay, pues entonces con esto estoy bien. Y de repente empiezas a crecer, te casas, y tus pensamientos se creó este castillo o esta fortaleza de no hay. Entonces dices, bueno, pues es que mi papá me dijo que nunca había, yo siempre tuve un trabajo donde no había, entonces no hay, y has creado esta fortaleza llamada no hay. A lo mejor llamada pobreza, a lo mejor llamada sentirme inferior, a lo mejor una fortaleza de enfermedad. Es que si mi papá se enfermó, mi abuelo se enfermó, yo también me voy a enfermar, y nada más estoy esperando el momento para enfermarme. Y se han creado estas fortalezas en tu vida. A lo mejor en tu matrimonio has creado estas fortalezas donde dices, no vamos a durar mucho. Y nada más estás esperando el momento para decir, hasta aquí llegué. Y yo quiero animarte el día de hoy a cambiar tus pensamientos. Quiero animarte el día de hoy a cambiar la manera en que piensas. Porque quiero decirte una buena noticia. Los deseos de Dios para tu vida son buenos, son agradables y son perfectos. Solamente necesitamos no adaptarnos a este mundo y cambiar la manera en que pensamos. Entonces, bueno, tú me dices ahorita, ¿sabes qué? Pues sí, sí es cierto. He tenido pensamientos, mis pensamientos me consumen, mis pensamientos me ganan, mis pensamientos, todos los días estoy pensando lo peor. ¿Cómo le hago para cambiar mi mente? Quiero darte tres ideas rápidas para cambiar tu mente, y con esto vamos a empezar a concluir. ¿Cómo lucho con mis pensamientos? Número uno, la Biblia nos enseña a someter nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. ¿Qué significa esto? Yo siempre fui fan de la lucha libre. Entonces, cuando un luchador sometía a otro luchador, básicamente le hacía una llave, digo, no sé cómo, así yo así, le hacía una llave y le quitaba el poder. Entonces la Biblia nos enseña que necesitamos someter o quitarle el poder a nuestros pensamientos y entregarle nuestros pensamientos a Cristo Jesús, a la obediencia a Cristo, ¿sí? A la obediencia a Cristo. Entonces, número uno, necesitamos someter. Necesitamos cada mañana decir, Señor, someto mis pensamientos son tuyos. Número dos, necesitamos contrarrestar nuestros pensamientos a la luz de la verdad. ¿Ves? Sí, imagínate tu mente que está llena de agua oscura,
Y lo que necesitamos hacer tú y yo es empezar a meterle agua nueva para que la agua oscura empiece a salir. Eso significa que tú y yo necesitamos llenarnos de la palabra de Dios, agarrar la palabra de Dios y empezar a llenar nuestra mente con nuevos pensamientos. Entonces, por ejemplo, está tu fortaleza o tu castillo llamado no hay. Entonces tú dices que no hay, no hay, es que nunca hay, nunca hay. Y empiezas a hablarlo y la Biblia dice, pues bueno, mi Dios puede suplir a todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Entonces lo que yo hago es empiezo a llenarme y decir, Señor, tú suplirás todas mis necesidades. Y empiezo yo a agarrar con un martillo y a quebrar esa fortaleza. A lo mejor tienes miedo de lo que venga por delante y hay un versículo que dice, aunque acampe un ejército sobre mí, no temeré porque tu Dios estarás conmigo. Y empiezo a llenar mi mente con una nueva naturaleza, con una nueva forma de pensar. Un hijo rebelde, un hijo que no sabes qué hacer, dices, ¿qué onda con mi hijo? Tú declaras en tus pensamientos, yo y mi casa serviremos a Jehová. Ves, cuando dejamos de imitar los pensamientos de este mundo y adoptamos los de Dios, hasta nuestro vocabulario cambia, porque como piensas es como vives. Entonces ya no voy a decir no hay finanzas, es mi Dios va a suplir, le pongo al trabajo, pero también confío en el Señor. Entonces, número uno, sometemos nuestros pensamientos. Número dos, contrarrestamos nuestros pensamientos con la luz de la verdad. Leemos la Biblia, escuchamos música que alabe el Señor, escuchamos predicaciones que alabe el Señor. Y número tres, cada día empiece con una actitud diferente. ¿Ves? Sería buenísimo que tú y yo declaráramos, a mi Dios puede suplir todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria, pero toma práctica. Toma práctica todos los días, decir, Señor, yo abrazo mi nueva naturaleza. Señor, yo abrazo nuevos pensamientos. Entonces, ¿cómo le hago? Otra vez la pregunta, para entender que los planes de Dios para mí son buenos, agradables y perfectos, pues no adapto mis pensamientos, no adapto mi vida a la conducta de este mundo y no adapto mis pensamientos a este mundo. Entonces, podremos entender que la manera en que yo crecí, a lo mejor con escasez, realmente es un empuje para decir, yo no voy a vivir de esa manera. A lo mejor entender que aunque yo pasé por una depresión, ahora es voy a ayudarles a otros que están pasando por depresión. A lo mejor, ¿cómo puede ser perfecto que perdí mi trabajo? Bueno, pues el Señor me quitó ese trabajo, pero me dio un mejor trabajo. ¿Cómo puede ser que esta pandemia es una buena oportunidad? Hey, a lo mejor ahora es la mejor oportunidad porque ahora sí puedo pasar tiempo con mis hijos. A lo mejor este es el momento de traer reconciliación a mi familia y ahora sí reconciliarme con mi esposo, reconciliarme con mi esposa, con mis hijos, para crear tiempos de alegría con mis hijos. Eso es cuando tú y yo cambiamos nuestros pensamientos y no adaptamos nuestra mente a la mente de este mundo. Te platiqué al inicio que mi papá tuvo centros de rehabilitación y yo me preguntaba, ¿cómo es que un niño de 6, 7 años anda alrededor de exdrogadictos? Y cómo, o sea, ¿qué bueno puede suceder de eso? ¿Qué bueno puede suceder de un niño pasando sus cumpleaños con exdrogadictos y exalcohólicos? Pues quiero decirte que eso en mí formó un corazón para poder amar al perdido. Para poder amar a las personas que necesitaban de Cristo, de poder ir a las calles y que no me incomode un mal olor, que no me incomode alguien drogado, porque mi papá desde ese momento estaba ayudándome a que yo formara un corazón por las personas. ¿Ves? Aún en medio de las tragedias, Dios quiere bendecir tu vida. Aún en medio de las preguntas, Dios quiere bendecir tu vida. Hay una respuesta de parte de Dios. Solamente no imites a este mundo y no adaptes tus pensamientos a los pensamientos de este mundo. A lo mejor en este momento tienes que entregarle al Señor tus pensamientos. A lo mejor en este momento necesitas que darle al Señor tu forma de pensar. Y qué mejor oportunidad que hacerlo en este momento. Ahí donde estás, te quiero animar a cerrar tus ojos y entregarle tus pensamientos al Señor. Mientras tú le entregas tus pensamientos al Señor, quiero leerte cuatro versículos
de la luz de la verdad. Estos probablemente son, va a ser luz para tu vida. Entonces, con tus ojos cerrados, oramos y luego te leo estos cuatro versículos y terminamos. Señor, te entregamos el día de hoy nuestros pensamientos. Toma mis pensamientos, Señor. Señor, te los entrego a ti, Señor. Señor, te pido que tú les quites todo el poder a mis pensamientos y declaro que, Señor, mi vida y mis pensamientos te pertenecen a ti, Señor. Quiero comprobar, quiero entender que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Mantén tus ojos cerrados y quiero leerte estos versículos. Isaías 49:25 dice esto: y tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. Esto es para alguna persona que está en algún pleito, algún problema, alguna dificultad. El Señor salvará a tus hijos. Filipenses 4:19 dice lo siguiente: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Santiago 1:5 dice: si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual Él da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Quiero leer este último versículo para todos el día de hoy. Isaías 26:3. Tú guardas en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti he confiado. Señor, tú guardas en completa paz nuestros pensamientos, Señor. Sí, en medio de esta cuarentena, sí, en medio de las de personas muriendo, en medio de personas perdiendo su trabajo, tú guardas en completa paz nuestros pensamientos. En tu nombre oramos. Amén y amén. Familia, muchas, muchas gracias por este tiempo. Gracias por esta oportunidad de poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Centro Amistad y Vida en Agua Prieta. Quiero decirles que me encantaría conocerlos en algún momento. Quiero decirles que el Señor tiene grandes planes para su vida. A lo mejor no lo ves, a lo mejor no sabes cómo, pero Él tiene grandes planes para tu vida. De hecho, déjame orar. Señor, te pido por Centro Amistad y Vida, Señor, todas las personas que están viendo este enlace, te pido, Señor, que ellos, Señor, puedan seguir conectados como comunidad, puedan seguir abrazando, Señor, tu palabra, Señor. Y si alguien ha perdido la esperanza, yo declaro que en este momento tú le regresas la esperanza de vivir, la esperanza de vivir en gozo, en felicidad. Gracias por los pastores. Declaro, Señor, que tú los sigues fortaleciendo, Señor. Yo los bendigo, Señor, y te doy gracias por sus vidas, Señor. Es porque son parte de mi familia, Señor. Es porque somos una gran familia. En tu nombre oramos otra vez. Amén y amén. Muchas gracias. Reciban un fuerte abrazo de parte de mi familia. Espero algún día conocernos, pasar un tiempo juntos. Y si tú el día de hoy estás viendo este enlace y no conoces de Cristo, a lo mejor estabas escuchando por allá y no conoces de Cristo, te animo a que le preguntes a alguna persona de esta comunidad cómo le puedes hacer para conocer a Cristo. Y yo estoy convencido que sin duda te pueden ayudar a entregar tu vida, ayudarte a guiarte a una oración para entregar tu vida a Cristo. Reciban saludos de Tijuana, un abrazo y esperemos conocernos pronto. Hasta luego. Muy bien, iglesia, qué bueno que pudiste estar con nosotros otro domingo más. Esperamos que este domingo haya sido aún más especial que los otros. Creo que cada domingo que pasa yo disfruto mucho más las reuniones, me entrego mucho más. Y aunque al principio quizá pudo haber sido extraño y a lo mejor difícil conectarte en casa y no tener, no sé, las sillas, las luces y todo el equipo de alabanza en vivo, de todas maneras yo creo que la presencia de Dios, que es lo más importante, ha estado con nosotros en cada una de nuestras reuniones. Iglesia, gracias por tomarte el tiempo, gracias por compartir cada una de las cosas que ponemos en redes sociales. Te invito a que si tienes una petición de oración, no las hagas llegar, y también si tienes un momento de celebración y que quieres agradecer por él, háznoslo llegar. Nos encantaría celebrarlo junto contigo. Iglesia, bendigo tu domingo, bendigo tu semana y deseo que todo lo que tú emprendas, Dios siempre esté contigo. Lo creemos y te deseamos la mejor semana de todas. Nos vemos pronto, iglesia. Un abrazo.